¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Entre Surcos y Corrales con un panorama totalmente distinto, porque acá, en el entorno que estamos grabando esta presentación del programa, está lloviendo, como está lloviendo en gran parte del país, principalmente en la provincia de Buenos Aires, en la Pampa Húmeda, donde nosotros hacemos nuestra cobertura. Hoy tenemos palabra de protagonistas. Todo lo que sucedió en Tandil, la palabra de su presidente, el señor Matías Melli, como así también todo lo que ocurrió en el remate, el triple remate entre Tres Arroyos, Faenar TV, el físico y también el televisado de Alfredo S. Mondino. Como siempre, el resumen a través de las placas de todo lo que dejó una semana interesante que recuperó muchos precios en la invernada. Lo invito que por 30 minutos nos acompañe a compartir esta nueva edición estreno de Entre Surcos y Corrales, que arranca de esta manera. Y arrancamos este primer bloque con lo que dejó la faena en esta última semana. Algunas categorías para arriba, muy poquitas para abajo. Vaca Gorda promedió 750 pesos. La Manufactura y Conserva Firme, 675. La Vaca Holando, 694. Toros, 792. Un buen lote de terneros y terneras, promediaron 1.065. Novillitos, 9.79. El novillo, 912 pesos. Los novillos Holando, 8.57. Y las vaquillonas, 932 pesos. 9.793 animales para faena contra los casi 7.000 de la semana anterior, producto de los varios remates televisados que hubo. Escuchamos ahora la palabra de Pedro Alonso, luego de su remate en los pagos de Tandil. No, no, gracias a Dios se vendió todo, creo que dentro de los valores de mercado, bien. La vaca me parece que bastante, había bastante manos, así que la verdad que muy bien. Ir cerrando el año pudiendo trabajar no es poco, así que estamos felices, agradecidos. Como siempre digo, no nos cerramos solamente a trabajar con el remate, siempre vamos dándole la opción a la gente y estamos felices ya de meter casi 500 cabezas, importantísimo para nosotros. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Obviamente que hay la gente, digamos, como que está especulando un poco, pero bueno, hay mercadería que tiene que salir por diferentes motivos, porque se engordó, o porque la vaca hay que sacar los descartes, los toros hay que sacar los descartes, y bueno. Pero a mí se me nota mucho más la invernada, nosotros estamos teniendo 200 animales menos, o capaz que 300, de lo que veníamos en la normal. Pero como vos decís, a partir de las elecciones se complicó, por ese motivo la gente está especulando y no es poco, ¿viste? Nada, hoy cuando empecé el remate, honestamente dije que necesitamos mucha suerte. Realmente veo un futuro complicado para el que gane, ¿no? Sin bandería política no va a ser fácil regular esto, así que nada, hay que tratar de hacer los mejores negocios posibles dentro de las probabilidades de plazos. Nosotros hoy estamos vendiendo todo con 30 días, no podemos vender más porque, primero, para apoyar a la gente, al que pone la vaca, que es el que inicia el negocio, y segundo, que nada, viste, no, nadie sabemos lo que va a pasar acá mañana, así que imagínate, ya dar 30 días y después querer dar 60 es una locura, ¿no? Uh-huh. Exactamente, sí, sí. Bueno, pero es lo que pasa en el mercado, viste, la vaca china es lo que hace la fuerza. No teníamos prácticamente conserva fundida, entonces salió ágil el remate. Como te digo, había muchas manos, igual que para el toro. La invernada también salió bastante bien, siendo que había poca. Unas vacas se vendieron muy bien. Así que feliz, agradecido de poder sacar el remate, de poder hacer un remate. Siempre digo, tenemos monstruos muy grandes alrededor donde la gente puede elegir y poder ser una opción hoy es para nosotros muy importante. Si Dios quiere, ya arrancamos, olvídate. Va a ser muy raro. Creo que lo vamos a empezar a preparar después del domingo. O sea, seguimos todos los días, vamos a ver la gente, venimos a charlar y hay mucho intercambio hoy. Lamentablemente a veces uno trata o la gente te viene a preguntar qué hacer y honestamente no sabemos ni nosotros. Hay que ser honesto con esto, hoy no está para dar un consejo a nadie. Creo que es un poco por, más que nada, por expectativa. Así que bueno, nada, recemos que nuestro país salga adelante.
se estabilice principalmente, porque un negocio donde vos tenés de un día para otro, de una semana para otro, 200, 300 mangos de diferencia es inviable. Realmente para el negocio es inviable. Así que bueno, si Dios quiere nos veremos el 15 de diciembre, como siempre, tratando de juntar alguna vaquita y agradecido, vuelvo a repetirte, a los que inician el negocio, que son la gente que nos consigna, como a los compradores que también nos acompañan, no nos dejan de a pie, hay remates grandes alrededor, por eso lo hicimos temprano. Así que bueno, nos veremos si Dios quiere en diciembre. Gracias. Bueno, y luego de la palabra de Pedro Alonso, lo que dejó la categoría terneros, todas las categorías, todos para arriba, como diría Yuya. Terneros de menos de 160 kilos, 1.498 pesos. De 160 a 180, 1.337. De 180 a 200 kilos, 1.310. Los terneros de 200 a 230, 1.344. De 230 a 260, 1.229. De 260 y hasta 300, 1.124. Novillitos de más de 300 kilos, 1.039. Y el ternero lando, 813 pesos. 12.799 los terneros comercializados en la última semana. Ahora, conceptos de Matías Meli, presidente de la Sociedad Rural de Tandil. Sí, la verdad que sí, Mauricio. Bueno, hoy acompañando a Ledesma en su remate mensual. Y bueno, como decías vos, terminando el mes de septiembre y octubre con muchos remates de reproductores, muchos remates especiales. Y bueno, ya preparándonos para lo que es el cierre de año y bueno, arrancando para todo lo que va a ser los remates de destete, haciendo algunas reformas, mejoras en todas las instalaciones ahora en el verano. Sí, la verdad que siempre hay cosas para hacer, sobre todo en unas instalaciones de feria que son antiguas y bueno, hay que hacerle mejoras. Así que bueno, como te decía, ahora en verano vamos a estar ya haciendo todo lo que es rinde venta, tratar de mejorarlo, levantarlo, que bueno, que es un pedido de mucha gente, y bueno, y hacer todo el sector de baños nuevo, que también es un pedido de la gente. Sí, la verdad que tenemos, ya están confirmados los tres remates mensuales de las casas locales, más las casas que vienen de afuera, tanto Mondino como las otras casas, ya por suerte tenemos todos los meses con importantes remates. Y arrancamos en este segundo bloque con lo que dejó la ternera, al igual que el macho, todo para arriba. Las de menos de 150 kilos, 1.156. De 150 a 170, casi 10 pesitos más, 1.165. De 170 a 190, 1.171. Y de 190 a 210, 1.138. Vaquillona de 210 a 250, 1.091. De 250 a 290, 1.009 pesos. La vaquillona de más de 290 kilos, 934 pesos. 9.104 terneras las colocadas en esta última semana. Ahora conceptos de Alfredo Polesker, uno de los titulares de Santa Mónica, luego del gran remate especial del destete de primavera en Tres Arroyos con Amuchategui y Mondino. Sí, la verdad que considero que para este momento y todo es una muy buena ternerada que hubo en general de todos los criadores y los precios acompañaron. Especialmente en el macho, creo que fue excelente, y la hembra un poco más atrás, pero bien para estos momentos. La verdad que muy conforme. Sí, por supuesto. La verdad que es una manera de sacar los terneros de una manera prolija. Y de muy buen precio, creo. La verdad que salió como esperábamos. Y un poco mejor también. Sí, fue la verdad que un año complicado. No sabemos dónde estamos parados.
lo peor de todo que no podemos presupuestar realmente porque nos pasan por arriba los costos, acompaña el precio, pero acompaña tarde y cuando nos estamos acomodando otra vez se complica y bueno, esperemos que de alguna manera se pongan las barbas en remojo toda la sociedad y todo, y de alguna manera hay que acomodar esto, ¿no? Es muy complicado. No, todo lo que parece bueno hoy, mañana es malísimo y lo malo por ahí es bueno, entonces uno está atado de pies. ¿Te obligó? Sí. Ya te digo, uno va tanteando a oscuras prácticamente, porque lo que más me complica es que uno no puede presupuestar. Entonces, cuando vos no sabés lo que vas a gastar y tampoco sabés lo que te va a ingresar, estás con miedo, postergás inversiones, te asustás, no tomás crédito, estás a la buena de Dios. Y bueno, uno por ahí no es muy arriesgado y por ahí perdés con eso, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, imagino que ya te habrán tirado el compromiso para hacer el tercero el año que viene, ¿no? Seguramente. Porque bueno, esto es prácticamente porque uno tiene un entore diferente, una parte de las vacas es de diferente entore. Y por esto mismo también nosotros en esta es una época donde falta el ternero y siempre se coloca bien. Y bueno, vamos a seguir participando en la medida que se den estos resultados. Hablaba Alfredo Polesker. Le comentábamos lo que sucedió con el ternero. Ahora con los terneros y las terneras. Los de menos de 150 kilos también para arriba. Tal vez la categoría que más copió una suba, que no es una suba, es recuperación de los precios en lo que tiene que ver con la invernada. Terneros y terneras de menos de 150, 1.396. De 150 a 170, 1.237. 170 a 190, 1.235. Y de 190 a 210 kilos, 1.260 pesos. Novillos y vaquillonas de 2.50, 1.123. De 250 a 290, 1.052. En tanto que novillitos y vaquillonas de más de 290 kilos, 1.059 pesos. 5.892 el total de la venta. Ahora conceptos de María Eugenia Massigoye de La Tortuga, luego del remate en Tres Arroyos. Hola, ¿cómo estás? Sí, para mí fue, la verdad que fue un remate muy bueno. Y bueno, con la hacienda que se mostró muy bien, la verdad que cada lote que entraba era uno más lindo que el otro. Y bueno, eso también se valora, ¿no? Así que creo que se está imponiendo el remate este de este té de primavera. Sí, muy bien. La verdad que muy bien. El macho muy bien. La hembra, bueno, costó un poquito más porque, bueno, siempre cuesta un poquito más la hembra, sobre todo con la situación de los campos, que está difícil en muchas zonas, pero sí, salió un buen remate, un buen resultado. La verdad que nosotros como vendedores estamos contentos. ¿Sí? Sí, se notaba cuando entraban los lotes y se veía todo ese mar de terneros que vos decís, se notaba. Y sobre todo que yo también creo que se acerca el remate de rústico fin de año y este es el producto de eso, ¿no? Estos terneros son producto de lo que se va a vender, de los vientres que se van a vender. Así que qué mejor que mostrarlos en pista, ¿no? Está muy bueno también eso, que la gente los pueda valorar y pueda ver el resultado de los vientres de rústicos. Y para finalizar este bloque, lo que dejó el vientre, varias categorías para arriba, algunas para abajo. Vaquillonas sin servicio promediaron 377.000. La vaquillona con garantía de preñez 430 y la vaca sin servicio 283.000 pesos. Vacas preñadas nuevas 469. Medio uso 343.000, la usada 234.000. Vacas con cría, la nueva, lo que pisa, 287.000, la medio uso, 219.000 y la usada, 180.000 pesos. 3.806 vientres contra los 2.235 de la semana anterior. Hacemos una pausa y a la vuelta, no se mueva del rural, hablan Sergio Muchategui y Roberto Mondino luego del especial del destete, Faenar TV y televisado desde Tres Arroyos.
Sí, Juan, la verdad que un día ganadero, como vos bien lo pusiste, tres remates en uno, Faenar 2.500 cabezas a la mañana con tropas espectaculares, con precios muy buenos, realmente sorprendido, con muchas tropas acá locales, así que realmente contentos. Almuerzo y venía la segunda parte con un encierro extraordinario, con terneros, como lo dijo Roberto, no lo digo yo, que no, el ternero de los que habían cerrado acá no lo conseguís en ningún lado, así que contentos porque ya nos afianzamos con este destete de primavera, segundo remate y ya para pensar para el 2024, y con una ternerada extraordinaria, la verdad, pero habla bien del trabajo de los criadores, de todo el grupo de amigos que tanto invierten, tanto trabajan, y acá no hay relato, acá hay realidad, y acá está el respaldo de todas esas vacas que se venden en rústico. Entre esto y los de destete, casi 9.000 o 10.000 terneros que vendemos en dos remates, realmente habla de la población, habla del trabajo, habla del respaldo, y habla del gran trabajo de todos ellos. Así que para mí es una gran responsabilidad, un gran orgullo, y bueno, súper feliz. Y también después con este remate de 9.500 cabezas en total, siendo las 6 de la tarde, finalizando con una agilidad tremenda, con todo el equipo comercial que se viene a su desarrollo, muy acompañado con todos los representantes, por la firma Mondino, por Roberto, por Francisco. Así que es satisfacción pura por todos lados. Sorprendido, obviamente, si vos me preguntabas, yo hablaba ahí, justo había mirado las placas de Mauricio del programa el lunes, 1.300 pesos, creo, Mauricio, 1.300, 1.270, 1.300. Pensaba, bueno, 1.400, qué sé yo, bueno, no, pero nunca impensado los promedios y los precios alcanzados. Pero bueno, también no todo vale lo mismo, está bueno que se valore el trabajo. Como dijo Roberto, el criador es la primera parte del negocio, y a los que hacen las cosas bien y que tienen compromiso e invierten, está bueno que se lo premie con el precio, ¿no? Dicen que la Cuenca del Salado es la capital del destete de marzo, y ayer Carlitos Bodanza decía que Tres Arroyos ha pasado a ser la capital del destete de primavera, Sergio, y en una capital que es del trigo, acá estaban los mejores terneros. Sí, no, la verdad que sorprendido, hasta mismo Alfredito, por ejemplo, que habíamos recorrido los más de 700 y pico terneros, o eran 1.000 porque después se seleccionó y se decidió no traer el ternero más liviano, hubo un gran trabajo en el campo, en los 4 o 5 campos, haciendo una selección de los 1.000 terneros que iban a venir, se dejó todo el ternero más liviano para más adelante, con una responsabilidad, con un trabajo bien hecho, de hecho desde el campo, y que se vio acá, eran tropas impecables, o sea, cuesta mucho llegar a ese número de terneros con esa consistencia. Claro, hace muchos años cuando Juan García hacía mucho hincapié en lo que era la población de rodeos de 500 vacas, de 1.000 vacas, el mismo concepto de 3.000, 4.000, y tanto que pregonó Juan en eso, en la base sólida de madres, trabajar sobre madres y sobre población, durante tantos años, que hace tantos años que venimos en este camino, los resultados están a la vista, porque no es fácil poner tanta hacienda en 5 remates al año y ver este producto. Estos son los hijos de lo que vamos a vender el 24 de noviembre. El 24 de noviembre vamos a vender, no me acuerdo, son 600, 700 vaquillonas y vacas parillón otoño. Este es el ternero. Entonces, es lindo porque uno puede hablar, pero acá se termina la mentira. Acá vendés, aparecen los terneros de primavera, los terneros del destete, la vaca, las paridas. Entonces, es un premio para todos los criadores que toman el camino, como tantos hay. Hay tantos hay en la región y cada vez somos más los que estamos en el buen camino. Pero me parece que hoy el reconocimiento de ganaderos importantes de todas las provincias realmente pujaron fuerte y pagaron muchos lotes, 1.600 pesos. Hay que pagar un ternero de 1.600 pesos, 240 kilos. Así que, no, sin hablar de números, pero sí los números mandan y son importantes, ¿no? Acá está la realidad, creo que Balotaya acá fue unánime y fue
y es lindo el trabajo poder reflejar eso. Nosotros somos el nexo entre vendedor, comprador. Destacar el gran trabajo de Juan Yebra con todo su equipo, que fue extraordinario. Julián Vicondoa, Agustino Cecelay, Martín Corti, que hay que tomen en cuenta acá que se bajó la hacienda, se loteó, se subieron los camiones porque no hay balanza acá, se iba la pública. Un gran trabajo que para hacer las cosas bien y para hacer los informes y tratar de ser lo mejor posible. Así que destacar el trabajo de ellos, sin ellos no se puede, sin Mondino no se puede, sin el equipo Mondino no se puede. Entonces, todos cumplimos una función y cada uno en su función asume el compromiso de cumplirlo a rajatabla, con el compromiso total. La sumatoria de eso hace gran remate, un gran equipo, criadores, amigos, ustedes. Bueno, es hermoso, yo lo disfruto y brindo por ellos que se lo merecen. Sí, la verdad es que bueno, era mucho, había 9.500 cabezas, había que vender todo, estaba lo de faenar a la mañana, con muy buenos lotes, el mercado inestable, que no sabemos bien cuánto vale cada categoría. Y después estuvo firme, lo vimos bien, ágil, con buenos valores. Y después también la presión de tener esos terneros en una pista, de traerlos, de decirle a todos los productores, vengamos a los corrales, traigamos, donde ya estamos bastante acostumbrados a lo televisado. Y traerlos a los corrales fue, y creo, era una presión porque había que verlos, era lo que había, era tremendo, unas marcas líquidas impresionantes. Y bueno, me parece que se valoró. Fue buena la idea de Sergio, de traerlos, de los productores, de apoyarlo, de venir, todo nuestro equipo que vino a trabajar. Y me parece que se valoró lo que hoy se vio. Hoy se pagó, se hizo justicia con el que produce, con el productor que pone toros buenos, que elige, que tiene buenos vientres. Hoy me parece que lo vimos muy marcado. Hoy fue el macho anduvo en los 1.500 pesos medio corrido, casi todas las categorías. Después el macho que era más general, que fue lo que vendimos televisado, un 200 pesos menos creo que hizo, 1.300, 1.350, 1.400 el liviano y 1.200 a 1.300 todo el más pesado. Así que creo que hoy se hizo justicia con el productor que invierte, que trajo acá, que se vio en los corrales, la hacienda se veía extraordinaria. Y después, bueno, el remate en general, todo el remate, fue un remate fuerte, bien, donde también vimos que se premiaron las tropas marcas líquidas, la hacienda que se destacaba un poquito en calidad. El plazo fue prácticamente todo el remate 30 días, así que no hubo diferencias con el plazo, pero lindo. Un buen remate, me parece que en todas las categorías fueron valores firmes, satisfactorios para el que vendió y el que compró también pudo encontrar una cantidad muy importante para poder hacerse de sus terneros, terneras, vientres. Tal cual, y siempre, todos los años lo mismo, en Claromecó es como cerramos el año, tenemos una oferta de 1.470 vientres entre paridos, preñados, para entorar, de las marcas que hoy estaban, que nos vuelven, que están siempre acompañándonos en rústicos. Así que bueno, creo que ya es un clásico, es algo, un lugar, está lloviendo, gracias a Dios, en muchos lugares del país empezó a llover. Hay que reponer, los vientres hay que reponerlos, se ha perdido muchísimo vientre. El año la sequía fue muy brava en prácticamente todas las zonas y hoy hay que reponerlas. Y tenemos una oportunidad bárbara para ir a hacernos de vientres para entorar, con 600 y pico vientres, preñadas, vaquillonas parición otoño, vacas con cría, vaquillonas ya con cría. Así que bueno, creo que en Claromecó vamos a encontrar una oferta genética buenísima como para poder ir asegurándonos en momentos sobre todo de incertidumbre, donde comprar hacienda nos deja tranquilos a todos los que somos ganaderos, nos quedamos tranquilos con la hacienda en el campo y vamos a pasar un verano, si Dios quiere, con esto del niño y demás, un verano mucho más tranquilo. Le estamos poniendo punto final a esta nueva edición de Entre Surcos y Corrales a través de la pantalla de Canal Rural. Nos vamos a estar encontrando, si Dios quiere, dentro de 7 días a través de la pantalla ganadera más importante de Sudamérica, como es Canal Rural. Una semana más corta, porque hoy no tuvimos remates, hoy es feriado después de las elecciones, pero sí vamos a tener una linda semana con remates físicos, televisados y por internet. Será hasta dentro de 7 días
como siempre, en Entre Surcos y Corrales, llegando más lejos para estar cada día más cerca.